Es motivo de satisfacción y orgullo hacer entrega de los diplomas que dan fe del empeño, la constancia y el cumplimiento de cada uno de los nuevos profesionales, maestros y doctores de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestras más sinceras felicitaciones a ustedes y a sus familias y a las personas que los han acompañado en este recorrido. Un agradecimiento muy especial a sus padres por apoyar el futuro de sus hijos y la continuidad de nuestra institución. Ustedes encarnan los esfuerzos de las generaciones que fundaron nuestra universidad. Hoy sus anhelos comparten un mismo futuro con todos los individuos que han contribuido a través de los años a darle consistencia a un interés colectivo y consolidar el ámbito de lo público. Somos una universidad pública porque nos financia el Estado, pero sobre todo somos una universidad pública por el compromiso que asume cada uno de los individuos que la conforman de respaldar y defender los intereses colectivos de nuestra comunidad. Al recibir hoy este título, ustedes se comprometen a hacer que lo público perdure a través de sus esfuerzos. Su tarea no es fácil, es un momento complejo. Dos alternativas marcan rumbos diferentes. Podemos entender la pandemia como un momento de excepción en el transcurso de nuestras actividades y nuestros hábitos cotidianos, los cuales recuperaremos tan pronto como las circunstancias lo permitan. O podemos entender esta crisis que vivimos como un fenómeno que transformará nuestra cotidianidad, exigiendo de nosotros la difícil tarea de volver a configurar y aprender nuestros hábitos y proponer nuevas formas de comportamiento social como comunidad y como planeta. Es un momento de incertidumbre. Nuestras manos se extienden para abrir camino a nuestros pasos, para que la prudencia anticipe, nuestra mesura y nuestro cuidado. Ustedes son la generación que debe tomarse muy en serio el propósito de cambiar el mundo, y es indispensable que lo hagan para salvarlo del pesimismo del progreso y devolverle al presente la fuerza de la esperanza. Nunca antes habíamos tenido tanto conocimiento, pero nunca antes habíamos ejercido tanto desconocimiento. Es claro que hoy obramos a pesar de lo que sabemos. Desconocemos la vida de los otros, desconocemos la ciudad, desconocemos lo público, la cultura, la naturaleza y el medio ambiente. Su tarea, en cambio, es la de recuperar la curiosidad y el compromiso con lo que nos rodea, la de perpetuar el asombro, la condición esencial de cualquier proceso de aprendizaje y de transformación. Su tarea consiste en permitir que otros descubran el placer que conlleva el arte de construir un mundo común. Ustedes ya tienen las herramientas para hacerlo. Nos tardamos unas 10.000 horas, más o menos unos 5 años, en lograr un nivel adecuado de maestría en cualquier oficio. Así domesticamos el asombro y logramos acumular y transmitir una experiencia. Este conocimiento se acumula en el cuerpo, ya está con ustedes, pero también habita las cosas y las obras que creamos. Ustedes son los artesanos del conocimiento más avanzado. Su tarea es darle forma visible, sonora y táctil a esa experiencia, a ese conocimiento, a aquello que consideramos importante y significativo de nuestro mundo. Por ello, no se trata de considerar realidades posibles, se trata de consolidar posibilidades reales. Esta es la función de las artes en el contexto de lo público, la construcción de un ethos colectivo, es decir, la definición de un ámbito común que asume y al mismo tiempo le da forma a nuestra idiosincrasia. Ese ámbito es la cultura. La cultura es aquello que nos permite sentirnos en casa, residir, permanecer, no ser extranjeros en nuestro propio paisaje. La cultura es el principio y el fin de nuestro propósito y de nuestras disciplinas. Partimos de ella para llegar a ella. Es nuestro campo de trabajo, es nuestro campo de cultivo. Allí sembramos y allí recogemos nuestros frutos. Por ello debemos reclamar nuestro derecho a la cultura y la forma de hacerlo es domesticando el asombro, transmitiendo la experiencia y defendiendo lo público.
Es la existencia de un compromiso común con el contexto de una cultura que ha sido cultivada y compartida durante siglos, lo que le da coherencia y permanencia a nuestro mundo. Estamos aquí hoy para celebrar el momento en que sus vidas se transforman en ejemplo, y su más preciada posesión es la libertad de acción que asume un compromiso con la construcción de un mundo común. Se encuentran justo en el punto donde se vislumbra el amanecer, donde se respira el aire fresco de la mañana y se percibe el horizonte del futuro. Un nuevo amanecer, Casilladú, como lo llamaba Orlando Fals Borda. Un amanecer que anuncia la posibilidad de la acción, la libertad para imaginar que las cosas pueden llegar a ser de otra manera, la posibilidad de ejercer el derecho a decir no y de practicar un pensamiento crítico. El ser humano es un principiante lleno de asombro. Cada mañana, con cada amanecer, comenzamos de nuevo, reafirmamos nuestros compromisos. Pero comenzar es conducir a un buen término. Ustedes han comenzado bien, disfruten el amanecer. Me gusta repetir la frase de Louis Kahn: la ciudad es el sitio, el lugar donde un niño, una niña, descubre lo que quiere hacer el resto de su vida. Ese momento fue, sin lugar a dudas, para cada uno de nosotros maravilloso. Experimentar por primera vez la empatía fundamental que nos permite descubrir en las acciones de otra persona aquello que nos gusta, aquello que nos inspira, que nos conmueve, que nos impulsa a querer ser y hacer lo que esa otra persona hace y es. Esa es la empatía fundamental que asegura el tejido de nuestro ámbito público. La ciudad la construye en esos actos de empatía y de reciprocidad mutua. Los invito a celebrar a ese niño, a esa niña que fuimos y que aún queremos ser, que nos sonríe desde el fondo del espejo con la misma sonrisa, que nos observa y a quien deben mirar a los ojos con la plena satisfacción del deber cumplido y la anticipación de un futuro promisorio. Casilladú para todos.